Hola, señor presidente XL, le habla Pimpinela Escarlata aquí desde Los Ángeles, especialmente para mandarle saludos y muchos besos. Póngaselo donde usted quiera y espero conocerlo pronto y darle una exclusiva especialmente para usted. Le mando besos de caramelo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy presidente XL. Muchos han hablado de este tema en redes sociales. Mucho se ha especulado. Y hasta algunas mentirillas se han difundido. Pero como dicen, si hay oportunidad de ir a las fuentes, a los personajes involucrados, ¿por qué no hacerlo? Y nos referimos a la posible salida de Pimpinela de la AAA. Así es, amigos. Las presentaciones de Pimpinela en Estados Unidos y las no presentaciones en la tres veces estelar levantaron rumores. ¿Qué se va? ¿Qué no se va? ¿Qué si regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Qué si se queda en Robles? ¿Qué si va a ser elemento exclusivo de RGR? Y demás. Muchas cosas se pueden decir, pero ahora conocerá la verdad. La semana pasada y antepasada, Pimpinela se presentó en RGR Lucha Libre, en el aniversario y en este último fin de semana para un torneo de exóticos llamado Divas del Ring, donde Pimpinela se alzó con el triunfo. Y pues sabemos que en Estados Unidos los luchadores ganan más que en México, todos sabemos eso, es obvio, pero ya para qué especular, mejor que nos responda la propia Pimpinela si se va de AAA o no. Pues la verdad, pues yo, mira, ya probé la libertad y me gustó. Ando trabajando con Robles Promotion. Ando trabajando con el señor Ricardo aquí en Los Ángeles, el que me hizo el favor de arreglarme la visa de trabajo. Y sí, estoy trabajando también con AAA. Desgraciadamente, pues, las fechas que me habían dado la propusieron y yo ya me había comprometido, pero pues yo soy libre. Ahorita soy libre, probé la libertad y lo vuelvo a decir. Soy libre. Son casi 25 años que la Pimpi ha estado en AAA. Casi fundadora de AAA. Podríamos decir que ha sido uno de los elementos más fieles de la caravana, pero al parecer la historia podría llegar a su fin. Pues yo soy libre. Ahorita soy libre, probé la libertad y lo vuelvo a decir. Soy libre. Incluso Pimpinela estaría pensando en radicar en Estados Unidos. Como se los he comentado a muchos compañeros que me tienen confianza y les tengo confianza, que siempre hablo lo malo que es. Tengo familia en Kansas y ya es hora también de no creer, ya tantos años en AAA, ya hace falta un cambio. Y hace también tiempo que quiero disfrutar a mi madre, que tengo mi madre de 81 años, que quiero disfrutarla, por eso quiero trabajar ya independientemente, poco, pero estar más cerca de mi madre e irme a Estados Unidos con mi familia a Kansas. Y de Kansas ya moverme aquí a Estados Unidos, eso es mi pensamiento que tengo para este año y más que nada aprovechar la visa que me sacaron este año. Quiero ser libre, independiente. Probé la libertad y me gustó. Así que les mando muchos besos a toda la gente que me conoce y sabe qué persona soy yo. Pero bueno, aunque parezca que todo está dicho, aún hay una esperanza de que la Pimpi permanezca en México, permanezca en AAA. O al menos eso es lo que pienso, ¿no? Todo estaría en manos de los directivos de AAA, ya que la Pimpi está muy agradecida con ellos. Y bueno, sabemos que tal vez conversando se puedan resolver las cosas.
y puedan convencer a la Pimpi de quedarse en su casa. Y bueno, también está en los fanáticos, que pidan en las redes sociales que Dorian, Conan y demás directivos o personajes que tienen influencias hagan que permanezca la Pimpi, que se quede en AAA. ¿No dicen que AAA escucha a los fanáticos? Bueno, pues veamos si es, si es verdad. Son chismes lo que traen, pero todavía no me salgo de AAA. Tengo que hablarlo yo con los señorones que me han dado la mano siempre y no tengo por qué hablar mal de AAA. Al contrario, estoy muy agradecido por tantos años que me han apoyado y pues el tiempo lo dirá. Y más que nada, mi padre Dios es el que me va a dirigir por el buen camino. Como dice la propia Pimpi, ya probó la libertad y le gustó. Sabemos que es por una mejora económica, o sería por una mejora económica si es que se va. Obviamente, es decir, no se va a ir por menos. Pero quién sabe, ¿no? Y siga luchando en México, a la par que en Estados Unidos, ¿no? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, esas fueron las declaraciones de la Pimpinela. Y eso es lo que está ocurriendo con Pimpinela. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues el tiempo lo dirá. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.